Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo universitario y del ámbito cultural. En el programa del día de hoy vamos a compartir con ustedes un seminario internacional sobre el pensamiento latinoamericano y la obra de José Enrique Rodó. Pero además les vamos a contar a aquellos interesados en inscribirse en la Facultad de Ciencias Económicas para el ciclo lectivo 2015 cómo pueden realizar el curso de ingreso online y a distancia. También estuvimos en el concurso de bandas El Grito en la ciudad de Concordia. Todo esto y mucho más en el programa del día de hoy, pero vamos a comenzar trasladándonos a la Facultad de Bromatología en Gualeguaychú para mostrarles allí una investigación que docentes y alumnos están desarrollando para conseguir conservantes naturales para los alimentos. Lo que hacemos es con el orégano, con el aceite extraído de orégano, es tratar de reemplazar los aditivos sintéticos por un aditivo natural. El equipo de trabajo del proyecto de investigación está formado por 6 personas. Estamos trabajando ya hace 2 años, 2 años y medio más o menos. La finalidad del proyecto es obtener un alimento de una vida útil larga y que tenga la menor concentración de aditivos sintéticos posible. Uno de los recubrimientos que más se consumen en el mercado, que son más conocidos, es, por ejemplo, el baño de chocolate que cuando se le hace a una rosquita. Bueno, eso sería un recubrimiento comestible. En este caso, lo hacemos en base de almidón. Con este tipo de recubrimiento, lo que hace es disminuir las concentraciones de aditivos sintéticos, de aromatizantes y saborizantes que pueden llegar a utilizarse, muy buscados por la mayoría de los consumidores por la tendencia hacia consumir alimentos más naturales. Esto es una trampa donde principalmente se pone el orégano, aproximadamente 100 gramos, y luego se le agregan un litro y medio más o menos de agua destilada. Lo que se hace después, se calienta, ebullición aproximadamente durante 3 a 4 horas. El agua evapora y arrastra los componentes del orégano, ¿sí? Cuando llega aquí, se condensa por la temperatura más baja que presenta este dedo frío que tenemos acá y empieza a formar agua nuevamente en estado líquido. Por las propiedades que tiene el aceite, a diferencia del agua, se separa quedando el aceite en la parte superior. Descartamos todo este contenido de agua y lo único que obtenemos es esto. Podemos llegar a obtener de 100 gramos un mililitro como máximo. Los recubrimientos comestibles se hacen con maicena, un agente que produce la plastificación de la mezcla. Se le agrega aceite esencial de orégano, que va a ser el que tiene los antimicrobianos naturales. Queda una mezcla bastante viscosa, que luego se la coloca en una estufa a 30 grados. Luego del proceso de secado, queda como un plástico transparente. A esto se le llama película. Acá tengo un pedacito. Es como un film y después se envuelve el alimento con este tipo de películas. Otra de las cuestiones que estamos probando es los recubrimientos. Colocar por inmersión el alimento dentro de la mezcla sin deshidratar y después secarlo ya colocada en el alimento. Por ejemplo, acá se puede ver un pedazo de carne que fue pasada por la mezcla, pero aún no ha sido deshidratada. Luego del proceso de deshidratación queda de esta manera, queda ya la película adherida al alimento. No es un envase, ¿sí? Podría ser utilizado como envase en un futuro. Lo que hace es preservar el alimento, también de otra manera disminuyendo el contenido de, por ejemplo, plásticos en bolsas donde se van a utilizar los productos. Y también de esa manera podemos llegar a cuidar el medio ambiente más adelante. Una de las particularidades que tiene esta película es que tiene un olor bastante marcado a orégano. Por eso el tipo de alimentos que se tienen que utilizar tienen que ser que combinen con el olor y el sabor del orégano. Las intenciones de esto son llegar al mercado y poder, por lo menos con los productores zonales, empezar a trabajarlo para que obtengan un valor agregado a la producción que tienen.
Nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná, específicamente a la Facultad de Trabajo Social, donde se desarrolló la conferencia Género, Políticas Públicas y Universidad. Dora Barrancos es investigadora del CONICET y dictó esta actividad, que es parte de un ciclo de capacitación del Consejo de Prevención de la Violencia de la provincia de Entre Ríos. La universidad es una generadora de formación, por un lado, y de investigación. Y por lo tanto, las políticas de género deberían estar muy presentes en la formación, sobre todo porque hay una gran formación de tipo profesional. Y no solo en los cursos que llaman políticas públicas, debería haber una cierta transversalidad en algún tipo de materias que va aproximando, ¿no?, el problema, la cuestión en la formación en grado con las políticas públicas, para que haya más profesionalización de estas políticas, más advertencia, mejor, yo diría, mejor diseño de política. Y por el otro lado, la investigación tiene que estar volcada para que los organismos que hacen, gestionan, piensan, diseñan y aplican políticas públicas estuvieran mucho más acompañados por lo que es el pensamiento más crítico, las mejores oportunidades que ofrece una perspectiva u otra. Esto es cálculos más científicos sobre la aplicación. Obviamente, cuáles son los sujetos focalizados o no, si la medida va a entrañar tal o cual dimensión, en fin. Eso tiene mucho que ver con la investigación científica. Continuamos desde la Facultad de Trabajo Social, donde se realizó el Seminario Internacional Pensamiento Latinoamericano, Rodó y el Arielismo. Este seminario estuvo a cargo del uruguayo Gustavo San Román, que es catedrático de la Universidad de St. Andrews en Escocia. El disertante se especializa en temas de literatura, cultura e identidad uruguaya. Entonces estamos haciendo ese estudio, la idea del arielismo, del latinoamericanismo a principios del siglo XX, inspirados por las ideas de Rodó, que tenía la idea en Ariel de una comunidad americana de pueblos, bolivariana, digamos. Rodó era una de las primeras voces intelectuales que propuso que América, la América en un momento de modernización, en un momento de cierta duda sobre el futuro de nuestros países, debía unirse. Y escribió un libro en 1900 que se llama Ariel, que es, en muchos sentidos, una reacción a la importancia y el poderío que estaba teniendo Estados Unidos sobre nuestro continente, porque sigue a la guerra entre España y Estados Unidos, en que Estados Unidos le sacó a España las últimas colonias que tenía, ¿no? Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Y eso fue un llamado de alerta a los intelectuales latinoamericanos sobre el poderío de este vecino del norte. Y Rodó habló de la nordomanía, de la idea de que estos países estaban buscando un modelo que a él le preocupaba, porque era una pérdida de la dignidad, de la tradición latinoamericana. Y él buscó las raíces de este latinismo justamente en Europa, la Europa clásica, Roma y Grecia. Los estudiantes tienen su lugar en la red, a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER.
Sumate. Para quienes estén interesados en ingresar a estudiar en la Facultad de Ciencias Económicas en la ciudad de Paraná, se abre la posibilidad de realizar el curso de ingreso online. Los interesados para el ciclo lectivo 2015 están todavía a tiempo de inscribirse en esta modalidad. Demandas que hemos recibido de alumnos del interior, fundamentalmente, que se les hace entre oneroso y bastante difícil viajar a Paraná tantos sábados en el año, y hemos pensado en ofrecer 8 tutorías virtuales con una frecuencia semanal que comenzarían el viernes 18-19 de septiembre y culminarían el 15 de noviembre previo a los exámenes. Los exámenes de articulación son 22 y 29 de noviembre. Es decir, que el alumno del interior, incluso los alumnos de Paraná que no se hayan decidido en mayo por hacer la articulación presencial, pueden sumarse a la posibilidad de hacer la articulación virtual. La inscripción se va a recibir a través de la página de la facultad con un formulario 100% online. Cuando los alumnos ingresan a la facultad, en el mes de febrero realizan un propedéutico. En matemática, en contabilidad, y se da una aproximación, una introducción a la vida universitaria, una ambientación a la vida universitaria. Esa sería una suerte de 3 materias o 3 bloques que ellos deben cursar. La articulación permite acreditar contenidos en matemática y en contabilidad, cursar, rendir un examen, que el examen sí es presencial acá en la facultad, y de esa manera en el propedéutico solamente tendrían que venir al espacio de ambientación, pero ya tendrían aprobados o acreditados los contenidos de matemática y de contabilidad. La posibilidad en este año, puntualmente y como novedad, es que esa articulación se puede ir cursando virtualmente en sus localidades y en sus casas y venir al examen a fines de noviembre. Nosotros tenemos una casilla de correo que es ingresantes@fseco.uner.edu.ar. Es una casilla que está encargada 100% de atender consultas comentando las 5 carreras que tenemos en la facultad: la tradicional de contador público, licenciado en economía y las 3 tecnicaturas. En esa casilla les van a contestar todo lo que necesiten. Y a su vez, ingresando a la página, se va a habilitar un link donde van a poder descargar el formulario y interactivamente ya hacer la inscripción a la articulación virtual. Los cupos van a ser limitados por la demanda de docentes que necesitamos, porque es un seguimiento muy personalizado, así que los invitamos que antes del 15 de septiembre, quienes estén interesados en hacer la articulación virtual de matemática y contabilidad, se sumen a la propuesta de la facultad. El profesor Juan Antonio Vilar tiene 50 años de docencia en Historia Argentina y a través de la editorial de nuestra universidad, EDUNER, publicó un tomo donde desarrolla su interpretación de las primeras 2 décadas de la Revolución de Mayo. Estuvimos en la presentación del libro en la Facultad de Ciencias de la Educación en Paraná y hablamos con el profesor Vilar y con la directora de EDUNER, María Elena Lotringer. Estuvimos acá en el auditorio Rodolfo Walsh de la Facultad de Ciencias de la Educación presentando un libro de nuestra serie académica del profesor Juan Vilar. Es parte de una colección, seleccionó y dio a la editorial de la universidad los derechos de este libro. Estuve haciendo consultas con algunas personas conocidas que habían publicado libros, que han publicado libros, y todos coincidieron de que era mucho mejor hacerlo a través de la editorial de la Universidad de Entre Ríos, por el prestigio que tiene, por el cuidado en presentar la edición y por las vinculaciones que tiene este ámbito universitario con
el resto de las universidades y establecimientos públicos de la Argentina. La organización trata históricamente en la Revolución de Mayo y las consecuencias, o sea, desde 1810, con antecedentes obviamente, hasta 1829. Estas dos décadas son cruciales, se produce una lucha precisamente por tendencias distintas, por intereses distintos, cosa que yo analizo en este primer tomo que se ha publicado. Realmente la presentación fue un éxito, merecido homenaje a este profesor de la Universidad Nacional de Entre Ríos con una larga trayectoria en nuestra provincia como docente y en este momento digo un estudioso de la historia que se nos convierte en un historiador que escribe, lo cual nos enorgullece como casa anfitriona. Por tercer año consecutivo se realizó el concurso de bandas El Grito en la ciudad de Concordia. Esta es una iniciativa del área joven de CAFESC, la PUE Eventos y la Universidad Nacional de Entre Ríos. Allí estudiantes secundarios de Concordia y de San Salvador pudieron tocar en un escenario con sonido e iluminación profesional ante familiares y amigos. La banda Quimera obtuvo el primer premio, que incluyó un viaje a Tecnópolis para toda su división, 3.000 pesos en efectivo y 2.000 pesos para la compra de instrumentos musicales, y además la grabación de un CD profesional. Noche de viernes en Concordia, Teatro Auditorium, repleto, no entra un alma, los chicos afuera. Hoy es la última noche de la edición 2014 del Grito acá en Concordia. La invitación es que nos acompañe, que comparta con nosotros y que sea parte de esta fiesta donde más de 30 bandas han participado de esta edición aquí 2014, El Grito en Concordia. Vamos a escuchar. Esto parte hace 3 años cuando con la universidad decidimos hacer algo que en ese momento no se sabía qué. Y bueno, después junto a lo que es el área joven de CAFE también nos acoplamos los tres y dijimos que bueno, era un producto importante remover el semillero musical que hay en toda la provincia y bueno, seguramente año a año esto va a ir creciendo y también vamos a ver los frutos dentro de poco, teniendo tantos escenarios en lo que es la provincia y también viendo cosas propias que es a donde apunta la productora, ¿no? Última noche del Grito, contanos un poco lo que ha sido estos días, lo que es hoy, que bueno, le ha quedado chico el teatro. Sí, la verdad que sí, lamentablemente, como preveíamos, el teatro está terrible, está totalmente explotando y bueno, por eso las pantallas afuera y eso. Bueno, la verdad que muy contentos, muy orgullosos por el Grito, por la cantidad de bandas que también subieron arriba del escenario. El nivel de los chicos crece año a año porque uno va entrando a la escuela, esto hay que tener en cuenta que es de las escuelas secundarias, ya los chicos están entrando a las escuelas y ya están armándose para lo que es el Grito, que generalmente es en invierno, entre los meses de julio y agosto, así que bueno, cada vez crece, ¿no? Año a año va creciendo. La verdad que está muy buena porque le dan una oportunidad a millones de chicos, bueno, millones no, unos cuantos chicos, que tienen bandas, por ejemplo, y que quizás nunca se imaginaron poder tocar en algún lugar ni nada. Me parece perfecto porque hay chicos que tienen que mostrar sus talentos y bueno, hay muchas personas que inventan, hacen canciones y bueno, algunas se la cuentan entre ellos y es mejor que se la vengan a cantar acá y que no solamente sea la de ganar, sino para divertirse y bueno, mostrar su talento. Cinco o seis puntos mínimos que evaluamos, pero en general básicamente es composición, letra y música por separado,
La onda arriba del escenario, o sea, la puesta en escena de los chicos, cómo se desarrollan, incluso con los intermedios, qué es lo que hacen entre tema y tema, qué es lo que dicen, lo que no dicen, cómo se manejan arriba del escenario. Y bueno, y más que nada, ver la comunicación con el público. ¿Sí? Ver la comunicación con el público, cómo llevan adelante el show, de qué manera, si, digamos, sueltos o no, de qué manera lo llevan adelante. Más allá de, bueno, por supuesto, básicamente afinación de instrumentos, de voces y la manera de tocarlo, de ejecutar el instrumento, que es lo más básico. Lo único que por ahí obviamente es para mejorar y para trabajar seguramente en las escuelas y en otros ámbitos también de desarrollo cultural, es más que nada los textos, ¿no? Las letras de las canciones, eso por ahí es un laburo que, bueno, en distintos ámbitos está bueno por lo menos llamar la atención de empezar a laburar. Musicalmente creo que es muy bueno lo que se ha visto, ¿no? El balance general es que es muy bueno, obviamente. Del grito 2014. El aplauso grande para La Última Nota. Felicitaciones a La Última Nota. Nos enteramos porque nos llamaron al colegio y querían una banda, si había una banda. Y bueno, la chica la que canta nos dijo si podíamos tocar y le dijimos que sí, vamos a hacerlo, y tuvimos 6-7 ensayos y nos vinimos. Es una experiencia muy buena, va a ser inolvidable, sin dudas. El que tenga la oportunidad de hacerlo, que venga y que haga el concurso, que va a ir todo más que bien y poniendo garra y todo el esfuerzo para que salga bien. Participamos, estábamos enterados, pero en realidad no íbamos a meternos porque tuvimos algunos problemas. Pero bueno, al final los chicos de La Púa nos dijeron, che, les guardamos un lugar, así que métanse. Y bueno, nosotros nos dieron ganas de meternos, de armar algo nuevo, así que nos pusimos las pilas, ensayamos y volvimos acá a dar lo mejor. Una experiencia única que se vive acá, los nervios atrás del escenario, eso no se puede explicar todo lo que se pasa ahí atrás. Pero... totalmente. El nivel de los otros músicos también es para destacar, muy buen nivel de músicos también. Buena ejecución, prolijo, te da nervio a veces ver las otras bandas, y dices, no, porque es una competencia, pero si no, en lo personal uno mira las otras bandas y ve, mira qué bien que toca, mira que... Y bueno, eso es bueno, que se mueva la gente y que haga cosas nuevas. Yo había compuesto los temas hace un año más o menos, los fui arreglando con ellos fueron poniendo sus ideas también. Y bueno, juntos fuimos sacando las cosas de a poco, son cosas complicadas, pero si uno le pone gana, siempre sale. El ganador del grito 2014. ¡Quimera! Mucha alegría y por la oportunidad que nos dieron, ya había alegría, digamos, y ahora que ganamos y tenemos un CD, tenemos para grabar un CD, eso es... eso. Y llegamos ahora al final de propuestas del día de hoy. Les recordamos que si quieren comunicarse con la producción, pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.